La Casa Forestal de la Torre del Vinagre acoge el curso de verano de la Universidad de Jaén, Gastronomía, Sostenibilidad y Desarrollo Territorial a través del Arte Culinario, el caso de la provincia de Jaén. El rector de la Universidad de Jaén ha destacado en su inauguración el compromiso de esta universidad para llevar la formación de calidad a toda la provincia, en este caso con un curso que supone una muestra del referente gastronómico a nivel nacional en el que se ha convertido Jaén, porque no solo se habla de gastronomía, sino también de sostenibilidad, con la presencia de una quincena de estrellas Michelin, así como de una veintena de soles Repsol de toda España, entre los que se encuentran los chefs estrella Michelin de la provincia de Jaén. En su intervención, Nicolás Ruiz ha reafirmado el compromiso de la Universidad de Jaén con la sociedad jienense, llevando la formación de calidad a todos los rincones de la provincia de Jaén y ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos de Cazorla y La Iruela. Agradecer eh a pues, todas las personas del Vicerrectorado de Formación Permanente que, y de otros Vicerrectorados que bueno, han trabajado mucho y bien para hacer posible también a las instituciones que han colaborado a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Jaén, por supuesto también a los ayuntamientos de Cazorla, de La Iruela, de Santiago Pontones. La Consejera de Medio Ambiente Catalina García, que después ha visitado las oficinas del Parque de Cazorla, ha valorado la gastronomía de Jaén como motor económico sostenible para la provincia, donde por primera vez sí podemos decir que va por delante y ha situado al aceite de oliva virgen extra como marca Jaén y Andalucía por su calidad Y reconocimiento internacional. De la mano también de ese aceite de oliva virgen extra, tan importante como marca de Jaén, como marca de Andalucía, y con ese reconocimiento internacional por la calidad y por sus cualidades saludables. El diputado provincial de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha indicado que la Diputación de Jaén sigue desarrollando sus estrategias para convertir el destino de Jaén paraíso interior en un destino de calidad y excelencia de la mano de las distintas instituciones satisfacción, porque la Diputación Provincial de Jaén, pues, sigue desarrollando su estrategia para convertir el destino Jaén París Interior en un destino de excelencia y de calidad y hacerlo de la mano de las distintas instituciones, especialmente la Universidad de Jaén. Entre las temáticas que durante los tres días que dura el curso va a abordar el programa están el desarrollo gastronómico y el talento, componencias de los chefs con estrella Michelin de Jaén, el entorno, analizando su papel en el desarrollo gastronómico territorial la comunicación gastronómica, la sostenibilidad y la estrella verde Michelin, el turismo gastronómico sostenible y las nuevas tendencias de alimentación, así como talleres prácticos de cocina, cata de aceite y maridaje de vinos.